Dialogando con el padre Raúl Sánchez, vamos a tocar un texto que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es su capítulo 13, verso 4 en adelante. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas, el Elimas. Este era su nombre que significaba el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces, Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Palabra de Dios. Bueno, aquí observamos un claro ejemplo de falta de misericordia, de cercanía, de tolerancia, de apertura, de comprensión, de ecumenismo, de caminar juntos, de cultura del encuentro. Aquí Pablo prácticamente violenta todo eso. Vemos aquí un hombre lleno de rabia, quién sabe qué intenciones mezquinas, interiores, de envidia sintió frente a este pobre mago, ¿no? Que quería también él llevar su palabra y sus maneras, ¿no?, de transmitir, porque tenía también sus convicciones y su fe. Pero Pablo era un hombre sumamente duro, ¿no?, rígido, intolerante, tradicionalista, ¿no? Y oye, ¿cómo trató a este pobre mago? Por favor, no, no, no hay derecho. Es que esta página la deberíamos ya quitar de aquí de la Biblia por ser una perfecta, perfecta muestra, ¿no?, de un discurso feo, ¿no?, discurso que causa malestar. No digo la palabra porque no me cierran el canal, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a Pablito? ¿Por qué Pablo no empleó todas estas tácticas tan nuevas, tan maravillosas y tan llenas de mayor misericordia que la palabra del Señor y de la verdad del Señor? ¿Por qué no llamó a este hombre y caminó con él? Lo invitó a tomarse una copa de vino, ¿no?, con unas buenas uvas, un buen queso, ¿no?, y hablar sobre qué era lo que pretendía. ¿Por qué no le permitía acercarse al gobernador? Intentaba apartar al gobernador de la fe. Pero es que lo que pasa es que este hombre, el mago, también tenía otra fe, otros proyectos. Entonces, Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no has, y haces más que engañar. Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los cristianos. Hay una partida de sinvergüenzas que no hacen más que engañar. Cuando yo leo esos textos, yo digo: Definitivamente, yo soy muy decente. Porque Pablo prácticamente empleaba unos términos bastante fuertes. Nuestro Señor Jesucristo también habla, ¿no?, cómo trata a los Gálatas. Pablito, ¿no?,
Ustedes insensatos, estúpidos, los trata así. Hombre, ¿cuándo va a tratar a la gente así, con esas categorías? Ni más falta, no lo voy a hacer. Pero una cosa así bien clara. Nosotros tenemos que aprender de los santos. De los santos. Y tenemos que aprender a decir cosas, ¿no? Siempre marcado dentro de la verdad. Este hombre, este tal mago, era un sinvergüenza, un vividor, un mentiroso, y no quería que la fe llegara. Y hay que empezar a parar y silenciar a aquellos que quieren que la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo Jesús, es decir, la verdad de la fe, no llegue. Hay muchos sinvergüenzas, como este mago. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.